chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Una semanita más junto a ustedes. Qué lindo. Yo me siento súper contenta de poder llegar hasta ustedes, chicos. Hoy día les he traído una actividad muy bonita. Yo sé que a ustedes les va a encantar. Pero antes de empezar con nuestra actividad, ¿qué les parece si nos saludamos con una linda canción? ¿Sí? Empezamos. ¿Me ayudan a cantar? ¿Sí? Vamos amados, juntos las manos, nos damos todos a presentar. De esta forma que enseguida aprenderemos a saludar. Un saludo de apache, un saludo de capitán, un saludo de elefante, un saludo muy formal, un saludo con los ojos, un saludo con los pies, con una sonrisa. Figuras geométricas que ustedes ya las conocen y cuerpos geométricos que también ya los conocen, ya lo hemos aprendido en clases anteriores, ¿verdad? Pero hoy los vamos a hacer utilizando solo dos materiales, ¿sí? Lo que a ustedes les encanta en el jardín y yo sé que en casita también. Vamos a utilizar plastilina del color que ustedes prefieran. Yo traje en naranja y verde y en color amarillo. Y vamos a utilizar montadientes, que son unos palitos delgaditos de madera, ¿sí? A ver, chicos, vamos a hacer dos figuras geométricas y vamos a hacer dos cuerpos geométricos, ¿ya? Vamos a empezar primero con la figura geométrica. A ver, vamos a hacer un cuadrado, ¿sí? Muy bien. Para hacer un cuadrado, necesito... ¿Ustedes saben cuántos lados tiene el cuadrado? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces necesitamos cuatro mondadientes. Y vamos a necesitar también cuatro bolitas de plastilina. Ustedes ya lo saben hacer. Cogen un poquito de plastilina y con la palma de mi mano voy a hacer una bolita. Muy bien. Una bolita. Y ya está. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a introducir el palito de dientes dentro de la plastilina, ¿sí? Uno hacia arriba y el otro hacia la derecha para ir formando a nuestro amigo cuadrado. Por acá tengo otra bolita ya hecha. La voy a colocar en la parte de arriba y voy a volver a introducir otro mondadientes hacia la derecha. ¿Ven cómo se va formando mi cuadradito?
bueno, voy a colocar otra bolita arriba y voy a colocar otra bolita abajo. ¿Sí? Y voy a colocar el último mondadiente hacia arriba y voy a meter el otro hacia abajo. ¡Ya está, chicos! ¡Miren! ¡Ya está listo nuestro amigo cuadrado! ¡Muy bien! ¿Qué les parece si lo vamos a colocar por acá? ¡Ya está nuestro amigo cuadrado! Ahora, ¿qué les parece si hacemos el triángulo? ¿Sí? ¡Hagamos el triángulo! Este triángulo lo vamos a hacer de color naranja. ¿Ya? Vamos a coger una bolita de plastilina. Antes que nos olvidemos. ¿Cuántos grados tiene nuestro amigo triángulo? Vamos a contar. 1, 2, 3 lados. Entonces necesito 3 mondadientes. Cojo una bolita de plastilina. Meto un mondadientes a la derecha y el otro a la izquierda. Cojo otra bolita de plastilina. Por acá coloco otra bolita de plastilina. Y finalmente coloco el último mondadientes en ambas plastilinas. ¡Ya está, chicos! ¡Miren! Ya está nuestro amigo triángulo. Muy bien, lo vamos a colocar por acá. Ahora vamos a hacer dos cuerpos geométricos. A ver, vamos a hacer el cubo. Le hacemos el cubo, ¿ya? El cubo. Primero vamos a empezar con el cubo haciendo la base. La base es un cuadrado. ¿Ya? Vamos a hacer como si estuviéramos haciendo nuestro amigo cuadrado. Vamos a colocar la bolita de plastilina en cada esquinita. ¿Ya? En cada esquinita voy a colocar la plastilina y voy a empezar a introducir los mondadientes. Está. Me va a quedar igual que nuestro amigo cuadrado. Ahora vamos a necesitar de más mondadientes y vamos a colocar 4 palitos parados hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Ya está. Ahora vamos a colocar 4 plastilinas más. 1, 4 bolitas de plastilina. 2, 3 y 4. Ahora vamos a colocar los mondadientes. Vamos a unir los mondadientes para evitar que se caiga. Muy bien. Vamos a introducir los mondadientes así de esta manera, como si estuviéramos armando nuevamente otro cuadrado en la parte de arriba. Chicos, ya está mi cubo. Miren qué lindo me quedó. Ya está listo mi cubo. Lo vamos a colocar por acá. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer a nuestra amiga pirámide. ¿Sí? Hacemos una pirámide. Vamos a necesitar
más bolitas de color anaranjado vamos a hacer. Necesitamos unas 5. Ellos lo saben hacer, chicos, esto es muy fácil. Hacer las bolitas de plastilina y yo sé que esto les encanta a ustedes, ¿verdad? Muy bien. Empezamos a hacer a nuestra amiga pirámide. Vamos a hacer un cuadrado igualito a este, la base, ¿ya? Igualmente unimos la plastilina con los mondadientes y colocamos plastilina en cada esquina. Así, chicos, para que lo puedan ver. Y hemos vuelto a armar un cuadrado. ¿Sí? Miren. Este va a ser la base. ¿Ya? Y vamos a utilizar más mondadientes. Vamos a colocar uno en cada esquina, un poco echaditos, así. ¿Ya? Y los vamos a tratar de unir en el centro. Y me va a quedar así. Y vamos a colocar otra plastilina para que lo pueda coger las cuatro uniones. ¡Y ya está mi pirámide, chicos! ¡Qué lindo me quedó! ¿Bien? ¿Qué fácil? ¿Vieron? Espero que ustedes también lo hagan en casita. Y no se olviden de mandarme la fotito. Hacen su triángulo y su cuadrado y su cubo con su pirámide. ¿Sí, chicos? Muy bien, me despido. Nos vemos en una próxima actividad.